Sí, bueno, tuve ahí una caída en la curva de la salida, ya había hecho una buena salida y bueno, me tocó remontar desde la última posición, demoré mucho para arrancar la moto también, entonces de la ventaja que adquirió el grupo fue muy amplia y bueno, me alcanzó con todo mi esfuerzo, me alcanzó para llegar a la quinta posición, rescatamos unos puntos y bueno, en el segundo hit de un poco más precavido con el tema de la salida y de posteriormente analizar la competencia y ejecutar rebases, luego administrar un poco el paso en las últimas vueltas. Contento por Esteban porque hizo un muy buen trabajo y bueno, ahora seguir continuar preparándonos para lo que viene. La próxima semana tenemos la quinta etapa del Campeonato Nacional de Motocross de Guatemala y bueno, enfocándonos en esa participación y posterior a eso la quinta fecha del Campeonato Nacional de Motocross. Una carrera bastante difícil, bastante contento, pues ganar en la valla no es fácil, es una pista muy rápida en la que todos tienen buen nivel. Gracias a Dios se me dieron las cosas, es mi primer hit ganado en la categoría MX1 y mi primer carrera ganada en general en la categoría MX1. La verdad, pues bastante contento, emocionado, se han visto los frutos de todo el trabajo y bueno, a seguir adelante, aún quedan bastantes carreras.